El programa de apoyo al empleo tiene en su bolsa de trabajo alrededor de 1.500 personas vinculadas que buscan una oportunidad de demostrar sus aptitudes por el lapso de 3 meses. Tenemos hasta la fecha, durante la gestión 2018-2019 de lo que va del primer trimestre, un total de más de 1.500 buscadores de empleo en distintas áreas, desde ayudantes generales, plomeros, electricistas, asistentes de oficina, auxiliares de contabilidad, etcétera, toda la gama de profesionales y no solamente de profesionales, sino también de obreros, de estudiantes que están buscando una fuente laboral, que están registrados en nuestra bolsa de empleo, que este es un requisito para la intermediación laboral a través del programa de apoyo al empleo. Está abierto para jóvenes entre 18 años cumplidos hasta los 65 años. Es decir, no hay límite de edad ni de capacidades. Por tanto, no necesariamente tiene que ser un profesional, no necesariamente tiene que ser un recurso humano calificado, sino también atendemos un conjunto de buscadores de empleo que no tienen formación. En lo que va al primer trimestre del año, el PAE incorporó a 100 personas aproximadamente a diferentes empresas potosinas. Hemos intermediado, esa es la palabra, hemos logrado que estos buscadores de empleo registrados en nuestro sistema público de empleo se intermedien en las empresas locales aproximadamente más de 100 personas, entre hombres y mujeres, sobre todo en actividades del rubro de servicios y de producción.